Hola amigos, es Rosy Bedoya desde Spartanburg. Me encuentro con David y Rufina, nuestros amigos que cayeron en desgracia y pues ahora no tienen a sus 5 niños con ellos. Pero Dios es muy grande. Hoy día hemos recibido muchas bendiciones. Empezando en esta oficina, Antonina Gregg ha hecho un donativo de unos juguetes para sus niños. Además, el esposo está donando el arreglo del poste más el reparo de la máquina o la nueva máquina que controla la luz. O sea que ya por ese lado está solucionado. Pero también tenemos a Edith, que llegó con su esposo Wilker, y ellos han donado, escuchen, un juego de comedor para los niños. Para toda la familia, han donado un sillón, 2 camas, frazadas, cubrecamas, lámparas, alfombras, además, colchones y guardarropas, televisor. Un televisor para ellos, y también han llegado de una iglesia cristiana donde nos han dejado comida para ellos, y Carolina Lou Group. Monty Desai ha tenido el corazón inmenso, como siempre, mi amigo Monty, un besote inmenso. Nos han mandado $125 por cada niño, lo que es un total de $625 para que ellos puedan usarlo en los reparos de la casa y en los regalos de Navidad para sus pequeños. Y así, vino un señor Kotok que ha venido a dejar $20 en manos de ella. Está llamando gente que 30, por favor los esperemos. $30. Está llamando gente que por favor los esperemos. Jorge de Seguros Lara, está donando $100 y ha pedido que lo vayan a recoger. Vamos a estar atentos a que de esos $100, Jorge, ¿ok? Y también Raquel Gonick, de Spanish Writers. Ella está donando $50. Muchísimas gracias a toda la gente que está haciendo posible que este sueño de ellos, pues, se haga realidad. Cuéntale un poquito a la gente qué sientes en este momento. Estoy feliz, muchas gracias, porque ella está ayudando mucho. Sí, mi amor. Sí, David, ¿quieres decir algo? Sí, que toda la gente que nos está ayudando, que Dios lo bendiga y se lo multiplique. Vamos a tener la mejor Navidad, ojalá que nos regresen los niños para pasar con ella en la casa de Navidad, porque no podemos está disfrutarlo porque está con otra persona, bueno, con la familia, pero no nos deja llevarlo. No nos dejan todavía tenerlos ustedes. Sí, y a ver si con la ayuda de ustedes y todo lo que nos está ayudando, que a ver si nos regresa pronto los niños para que lo cuidemos. Ajá. Y seguro que sí va a ser. Muchísimas gracias, y de verdad. Esta es Navidad, compartir, hacer feliz a los demás, compartir como si estuviéramos hablando con el niño Dios. Gracias a todos ustedes y pues si quieren seguir en contacto al 864-344-1800. Hablo para ustedes, Rosy Bedoya, desde Spartanburg, para Beautiful Latina.